El poder de Maduro entonces parece cada vez más debilitado. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseguró este viernes que altos funcionarios militares venezolanos han estado negociando con la oposición sobre la posibilidad de desertar o de abandonar el país. No le sorprendería, dice Bolton, que en las próximas semanas se produjeran deserciones de alto nivel en el mando militar. Bolton también sugirió que el canciller venezolano Jorge Arreaza se reunió con él, con Elliot Abrams, no como enviado de Maduro, no, sino para discutir los términos de su propia salida. Ajá, de la salida de Arreaza, escuche usted. Tal vez el presidente, el expresidente Maduro debería preguntarle a su canciller qué fue lo que habló con Elliot Abrams y por qué debió salir de Venezuela para hacerlo. Lo hemos dicho, estamos más que dispuestos a hablar con miembros del régimen de Maduro en cualquier momento para discutir los términos en los que quisieran salir de Venezuela. Qué interesante, ¿no? Imagínense, hasta ese nivel ya hay pláticas de cómo salimos de esta situación.